Yo no creo que le quede en uno o dos años. Además, si cuando hay época de crisis hay que hacer uso de la hucha, y cuando hay época de auge, pues hay que llenar la hucha. Es como la economía de una familia, de una casa. Si ves que te falta dinero, lo sacas, y cuando te sobra, lo vas metiendo. Entonces estamos en una época de recesión y lo normal ahora es, pues, que se vaya cogiendo de la hucha y luego volver a reponer. Que se veía venir. Con todo lo que estaba pasando se veía venir. Pero vamos, que creo que hay otras cosas que deberían... O sea, me refiero a que digan que se van a acabar la hucha de las pensiones cuando por otro lado están robando y se está saqueando de la manera que se está saqueando, me parece vergonzoso. Creo que hay dinero, lo que pasa es que ese dinero no se está utilizando bien. Pues ya me dirás tú qué problema más gordo. No sé, como no se arregle el gobierno, no sé qué pasará. Como no cambie de estrategia, la verdad que está un poco crudo, ¿eh? Para la juventud. Nosotros lo tenemos crudo, pero la juventud más. La solución es, pues eso, que cada vez haya más puestos de trabajo y que la gente vaya teniendo más familias más numerosas y que haya más población activa. Yo a este paso no, desde luego que a este paso no, pero bueno, intentaremos ser un poco optimistas. Aunque yo no la cobre, luego el pequeño por lo menos sí, en un futuro. Porque si la juventud no trabaja, no cotiza. Esto es una rueda, ¿no?